Bueno, cambiemos de tema porque es el primer fin de semana largo del año, el primer puente del año. En Acapulco poco a poco se retoma la actividad turística y de congresos después del paso del huracán Otis. Una de las problemáticas que persiste es el de las toneladas de basura. Ya le informábamos en los días que siguieron al desastre. Basura que sigue contaminando cuerpos de agua, como nos reporta Isaac Flores. De la parte alta bajan carros que se trajo el agua. Entonces todos vienen a ver acá. Al no quitarlos, pues detienen el agua. El agua rebasa a veces el canal y se mete a las casas. A más de 3 meses del paso de Otis por Acapulco, todavía hay miles de desechos en canales, ríos y arroyos del puerto. Es complicado. Los cauces se encuentran hasta con viviendas que fueron colapsadas, vehículos, mucho árbol dentro de cada uno de estos cauces. En el río del Camarón, a la altura de la colonia Vista Hermosa, hay vehículos que permanecen en su cauce. ¿Cuándo van a quitar eso? Ya va a llover, estamos en peligro aquí. No, nadie ha limpiado. Vemos carros ahí. Sí, hay muchos carros que se unieron cuando el Oti. Las autoridades de Protección Civil de Acapulco reconocieron que varios canales cambiaron su cauce después de Otis, por lo que se evalúa realizar obras de mitigación antes de la próxima temporada de lluvias. Hagamos un levantamiento preciso, ¿no? Para que posteriormente en unas mesas de trabajo se pueda definir cuál sería la situación. Nosotros la supervisión es para hacer la limpieza de cada uno de los canales. Estamos a tres meses de las lluvias y tú estás viendo que esto se requiere un plan de acción ya inmediato. La reconstrucción de la ciudad y su recuperación turística se mantiene. En centros de convenciones como Mundo Imperial ya se realizan eventos pospuestos por la tragedia. Somos el primer congreso que se hace en Acapulco después del huracán. Estamos muy contentos por ello. Encontramos el hotel recuperado, muchos hoteles también o ya funcionando de forma normal o algunos en remodelación. Y en general, pues vemos las cosas bien, en franca recuperación. Se veía lejos la fecha, ya estamos el segundo día de reapertura y hasta ahorita va todo bien. Contento de que ya volvamos a abrir y empezamos a atender ya a la gente y brindar el servicio.